Salutacions, senyores i senyors, molt bona nit, bona nit de Nadal, que ho passen vostès molt bé i gràcies per haver-nos triat en un dia com el d'avui per a informar-se en este informatiu especial de la emissió exclusiva que realitza 12 Televisió per la Marina Baixa. Abans de començar, fem un xicotet resum en titulars d'algunes, no totes, de les històries que ara els desenvoluparem. Per exemple, Altea, el mercat municipal, ofereix una xocolatada a tots els seus clients. Pel que fa al Fas del Pi, des de l'Ajuntament s'agraeix el treball realitzat en 2014 per les associacions i col·lectius. El ple municipal de Benidorm, canviant de localitat, rebutja per unanimitat el mercadet autoritzat per la Conselleria de Comerç. La Vila Joiosa, el grup UPID, denuncia abandó i manca de manteniment en algunes zones de jocs infantils. 120 persones participen en la festa de Nadal de la tercera edat de la Nucía. L'alcalde de Finestrat anuncia que no es presenta a la reelecció. Estes i moltes altres seran les històries, les notícies, que ara mateix veuran vostès a l'informatiu 12 Televisió Marina Baixa. Comencem. El mercado municipal de Altea ofreció ayer martes 23 de diciembre una chocolatada popular a todos sus clientes, iniciativa que se engloba dentro de las diferentes actividades de ocio que el Ayuntamiento de Altea ha puesto en marcha para esta campaña de Navidad. Un poco antes de las 11 de la mañana ya se empezaron a repartir vasos de chocolate acompañados de Coca María entre todas las personas que se acercaban para realizar sus compras de cara a la cena de Nochebuena y a la comida de Navidad. Este año está bastante más animadita que el año pasado. Eh, la gente sabéis que también le gusta muchísimo comprar en las vísperas porque parece que sea más tradición, aunque también es cierto que este año hemos tenido bastantes reservas. La chocolatada que hemos ofrecido por mediación de nuestro ayuntamiento ha sido un exitazo. Eh, eh, de hecho íbamos a empezar a la hacerla a las 11 de la mañana y, y debido a la cantidad de gente que estaba ahí esperando la chocolatada, en el momento en que nos han el chocolate nos ha tocado empezar a dar chocolate. Por su parte, Jesús Ballester, edil de presidencia, destacaba que está... Muy satisfechos de cómo está yendo la campaña de Navidad, sobre todo por la alta participación de la gente en todas las actividades que se han organizado, como se puede ver hoy en el mercado municipal. Hoy es un día, por ejemplo, que queríamos celebrar con todos los alteanos que realizan estas últimas compras ya para la noche de Nochebuena, para la comida de Navidad aquí en el mercado municipal. Queríamos poder, de alguna manera, agradecerles el, su colaboración durante todo el año, su esfuerzo, que es un éxito para los comerciantes, pero también para los alteanos, porque tienen la ilusión de venir aquí a comprar. Pues bueno, es una alegría. Jesús Ballester adelantaba los actos que quedan todavía por celebrarse. Todavía tenemos por delante muchas cosas: muchas cosas en Palau Altea, muchas actuaciones, fiestas de Nochevieja, tanto aquí como en Altea la Bella. Eh, las fiestas también: bueno, la recogida de la carta, la burreta, en Altea la Bella. Aquí en Altea está la cabalgata de Reyes, que bueno, sabemos que el día 5 tiene lugar aquí en Altea y por la mañana el día 6 en Altea la Bella. Es una suma, una suma de, de ilusiones, una suma de esfuerzos que al final se recompensa de esa manera viendo que la gente está. Disfrutando con aquello que les estás proponiendo. Según comentaban los vendedores de los diferentes puestos del mercado, parece que este año se compra con un poco más de alegría. Los productos más demandados por los clientes para estas fiestas siguen siendo los pescados para prepararlos al horno, el marisco, las ostras, el pavo, los redondos de ternera, los rellenos y el tradicional puchero con pelotas para el día de Navidad. Como todos los años, suelen pedir mucho los, los tipos de relleno: relleno de ternera, que es nuestra especialidad, y los pavos rellenos, los pollos rellenos. ...todavía sigue la tradición de, de, de comer el cocido el día de Navidad... ...si siempre fuese como ahora sería estupendo... ...pescados para el horno, que es lo que la, la gente suele consumir... ...y también marisco como berberecho y navajas y cosas de estas... ...que son unos precios bastante asequibles... ...y la gente le gusta para la noche buena. Eh, se vende todo el cocido, la pelota, la apio, el puerro, el napicol... Todo para hacer cocido es lo que más se vende, que es lo típico. Lo que más están come, eh, comprando la gente son cabritos y lo, el tradicional puchero de Navidad. El pasado viernes en la Casa de Cultura de Altea se procedía a la entrega de premios del concurso de belenes. Marga concejal de cultura, destacaba que han participado ocho belenes en esta edición y se han concedido cuatro premios: tres de ellos a los mejores belenes y un premio al mejor belén infantil. También ha habido una mención especial para el Belén del CEAM, en reconocimiento a los valores del Belén tradicional. Eh, había tres premios: y un, un primer premio, un segundo y un tercero, y un premio infantil que era eh, material escolar. vale El premio. Bueno, y también eh, hay una, una mención a un Belén que, que participa, pero que no, no está premiado, simplemente por su participación, que es el Belén. En reconocimiento a los eh, valores del belén tradicional. Y este diploma se lo lleva el CEAM de Altea. El premio al mejor belén infantil, realizado con clics de Playmobil, ha recaído en José Antonio Martínez. El tercer premio, valorado en 100 euros, ha sido para la iglesia de Altea la Bella. El segundo premio, valorado en 150 euros, se lo ha llevado Loli Piñero. Y el primer premio, valorado en 200 euros, lo ha ganado Vicente Lloret. La concejal de cultura, Margarriera agradecía a todos su participación y señalaba que los premios eran simbólicos comparado con el trabajo que conlleva realizar estos belenes. El próximo viernes, 26 de diciembre, habrá un espectáculo musical en el Palau de Altea a cargo del prestigioso coro Alabama Gospel Show. Galardonado con una estrella de bronce en el Paseo de la Fama de Alabama, el coro ha actuado en importantes centros, como el Carnegie Hall de Nueva York, la Casa Blanca de Washington y el Crystal Cathedral de Los Ángeles. Gracias a su estilo único y personal, el Alabama Gospel Show ha obtenido excelentes críticas y ha ganado numerosos festivales. Este es uno de los mejores representantes del gospel americano. El concierto comenzará a las 20 horas y las entradas pueden adquirirse en el Ayuntamiento de Altea, en las taquillas del Palau de Altea el jueves de 4 y media a 7 y media de la tarde o dos horas antes de la actuación o también online en www.palaualtea.com. El alcalde del Alfas del Pi, Vicente Arques ha querido agradecer públicamente a los 120 colectivos y asociaciones asentadas en el municipio el trabajo realizado a lo largo del 2014. En palabras del alcalde somos un municipio muy rico desde la perspectiva social ha declarado el primer edil durante el encuentro que ha mantenido en el centro social del Albir con los representantes de más de un centenar de colectivos. Vicente Arques ha destacado la labor de las asociaciones como elemento dinamizador de la sociedad alfasina y se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando como hasta ahora. Arqués ha dicho textualmente: queremos que nos veáis como una administración que trabaja por vosotros, que va de vuestra mano y que os apoya en los proyectos que queráis llevar a cabo. La asociación para el desarrollo de mujeres emprendedoras de la Marina Baixa y la asociación de jubilados y pensionistas Racó del Albir han conseguido recaudar más de 2.700 euros con la organización de su mercadillo solidario de Navidad celebrado el pasado sábado en el Paseo de las Estrellas en el Albir. Durante toda la mañana, cerca de un millar de personas se pasaron por los más de 30 puestos instalados en los que se podían comprar objetos de artesanía, productos navideños y artículos de segunda mano. Todo el dinero recaudado se donará a la Asociación Voluntariado Social del Alfaz del PI, encargada de gestionar el Banco de Alimentos. Tanto MEMBA como los jubilados del Albir han querido agradecer a todos los asistentes su colaboración. Estamos muy satisfechos, la gente se ha volcado un año más con nosotros y ha mostrado su lado más solidario, señaló José Manuel Fernández, secretario de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Albir. Es el tercer mercadillo solidario que organizan MEMBA y los jubilados del Albir, siempre con fines sociales, una actividad que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento del Alfaz del PI a través de las concejalías de comercio, consumo, fiestas y bienestar social. Luz verde al nuevo concurso para la gestión de la zona azul que baja un 17% la tasa y crea la esperada tarjeta residente. El Pleno Municipal, celebrado en sesión ordinaria, ha rechazado por unanimidad la nueva superficie comercial autorizada por la Consellería de Comercio en la Avenida Comunidad Valenciana, en la conocida zona de Las Discotecas. Este pronunciamiento se suma al realizado durante los últimos días en defensa del comercio local por el Gobierno local y el propio alcalde Agustín Navarro, quien ya anunció que no permitiría esta nueva superficie. El Grupo Socialista, los Liberales y el Edil no adscrito han sumado sus votos al Grupo Popular, que ha presentado la moción. esta resolución ha sido una de las dos presentadas por la vía de urgencia la otra ha sido defendida por el concejal de urbanismo vicente juan iborra y era referente a un requerimiento de la generalitat para subsanar unas deficiencias técnicas respecto a la tramitación del conocido como premio hotelero ya aprobado anteriormente y borra ha logrado el respaldo unánime de los concejales. Por otro lado, la concejal de Movilidad y Tráfico, Maricarmen Martínez, ha logrado los votos de la mayoría del Pleno para aprobar el expediente de contratación de gestión de los servicios públicos, de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos, así como iniciar el procedimiento de licitación. El Grupo Popular ha pedido que el asunto se dejara sobre la mesa y posteriormente ha presentado 32 enmiendas que han sido rechazadas por el Gobierno local. Este nuevo concurso permitirá aplicar, entre otros, otras medidas: una bajada del 17% en la tasa, la creación de la tarjeta residente y recaudar entre 150.000 y 500.000 euros al año para el ayuntamiento. El nuevo acuerdo establece que el canon fijo a partir del 1 de enero del 2015 se abone en metálico en la cantidad de 203.000 euros más la revisión del IPC correspondiente. Las enmiendas presentadas por el edil no adscrito han sido incorporadas. El alcalde y la edil de Bienestar Social firman con los representantes de las asociaciones benéficas los convenios que regulan las ayudas. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y la edil de Bienestar Social, Cristina Escoda, han rubricado el convenio por el que el ayuntamiento concede la mayor ayuda jamás entregada por la ciudad a las entidades benéficas del municipio, que asciende a 300.000 euros. En el acto en el que se regularizaban las ayudas, han asistido los principales dirigentes de Cáritas y Solidaridad Venidor, y en breve realizarán lo propio los de Cruz Roja. En virtud de este acuerdo, Cáritas recibe 140.000 euros. Cruz Roja 120.000 y Solidaridad Benidorm 40.000 euros. El alcalde Agustín Navarro ha subrayado que es un día para recordar, puesto que el ayuntamiento hace la mayor aportación de la historia a estos colectivos. Navarro ha destacado también que cuando en las arcas públicas hay dinero disponible no se va a los bancos ni a la deuda, sino a las personas que más lo necesitan. Por su parte, Cristina Escoda ha indicado que la aportación extraordinaria se ingresa como subvención directa para la adquisición de productos perecederos con el fin de crear un banco de alimentos, así como para que se destine a cualquier otro programa que desarrollen las entidades en la localidad. Cabe recordar que estas tres entidades benéficas recibieron el pasado día de la Constitución, por decisión del Pleno Municipal, la medalla conmemorativa de la ciudad, la máxima distinción que otorga el pueblo de Benidorm. La campaña Vecinos Solidarios finaliza con gran éxito, superando los kilos recolectados el año anterior. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Escena Urbana, ha donado a Caritas Diocesana, a la agrupación local de Cruz Roja y a Benidorm Solidaridad un total de 358 euros a cada una de las entidades, procedentes del dinero obtenido por la venta de hierro, ferralla, candados, cadenas y material metálico sobrante en general que ha sido retirado de la vía pública por los servicios técnicos municipales. En total, este año se han retirado cerca de 7.000 kilos de material que fue trasladado al Centro Autorizado de Tratamiento de Residuos Sólidos, Desguaces, de Peniche SL, por cuya tasación se ha obtenido un total de 1.073,70 euros. El simbólico acto de entrega del cheque ha tenido lugar esta mañana en el almacén municipal con la presencia de la concejal de escena urbana, Gema Amor, y los representantes de las tres entidades benéficas. Igualmente, tras finalizar el pasado sábado día 19 de diciembre la campaña Vecinos Solidarios que celebra su tercera edición, organizada conjuntamente por las concejalías de Participación Ciudadana y Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm y el Consejo Vecinal de Benidorm, se ha procedido a la recogida por parte de los servicios técnicos municipales de los alimentos, juguetes y ropa donada por los vecinos para entregarlos a estas tres ONGs. A punto estuvieron los del Orange Zurich de romper el maleficio del 2014 y puntuar en esta liga, pero más bien lo que quiere hacer este equipo es batir el récord de ser el único equipo de la Liga de Fútbol 7 veteranos que no puntúe en toda la competición, lo que sería para pensarse si habría que darles también un trofeo. Lo cierto es que al Oliva le costó hacerse con los tres puntos, ya que cuando se sale al campo convencido de que la victoria se produce antes de jugar, te puedes llevar un susto. Llegaba a la murada de Paco Más con todos sus efectivos a jugar al encuentro frente al talleres venidor y lo cierto es que ni con estrellas pudieron hacerse con la victoria. Los de Nano fueron mejores, aprovecharon los fallos defensivos del rival, estuvieron más acertados, cara a puerta y se hicieron con una victoria justa y merecida. Lo cierto es que el partido entre el pallarés y el Arsenal Mibar lo ha tenido todo. Emoción, juego intenso, goles y y sobre todo la incertidumbre del marcador hasta el pitido final que hizo que el líder sumara tres nuevos puntos, un partido de los que hacen afición y que demuestra bien a las claras lo competitiva que está siendo la liga de este año. Unión Progreso y Democracia ha registrado en el Ayuntamiento de La Vila Joyosa una solicitud en la cual denuncia el estado completo de abandono y falta de mantenimiento en algunas áreas de juegos infantiles en diferentes parques del municipio. De esta manera, UPID denuncia falta de mantenimiento en el Polideportivo Marta Baldó, el Parque Marina Baixa, en Batalla de Lepanto y en la Avenida Enseñamente de La Vila Joyosa donde faltan columpios o adaptar el entorno a la normativa vigente. La formación magenta manifiesta que el mantenimiento de parques y jardines es una clara competencia municipal tal y como establece la Ley reguladora de Bases de Régimen Local. UPID solicita a la Corporación Municipal la adopción inmediata de las medidas necesarias para asegurar la integridad física de los niños de Villajoyosa que acuden a diario a jugar estos parques. El delegado de UPID en la Marina Baixa, Joaquín Vera, ha manifestado que tras comprobar personalmente el estado de completo abandono y falta de mantenimiento en estas zonas de juegos infantiles en diferentes parques del municipio, instamos al ayuntamiento a que proceda a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para la protección de los menores y así evitar accidentes que en un futuro se pudieran lamentar. La Vila va por todas en el campeonato y ni siquiera en Navidades quiso regalarles nada al rival, un rival que llegaba a la jornada de vuelta con muchas bajas respecto al segundo partido de liga. Empezaba un espeso partido en el que ambos equipos atacaban sin conseguir puntos y no fue hasta el minuto 14 que la Apertura Jonense abriese el marcador con un golpe de castigo y con el ánimo de ir por delante. Cuatro minutos más tarde conseguía en el primer ensayo por medio de su capitán Paco Martínez. El Luminoso volvió a detenerse hasta que un nuevo Ensayo vilero, en el minuto 27, un nuevo ensayo aumentaba la diferencia. Al final de la primera parte, el marcador era 22-0, y a los 5 minutos de la segunda parte, los locales aumentaban de nuevo la distancia con otro ensayo. Y durante el resto de partido, la vila siguió con un juego poco vistoso, sin conseguir encadenar muchas fases de juego, pero efectivo ante la defensa de los visitantes que no lograban detener los ataques jonenses. Parte del ataque de los visitantes por momentos hacían trabajar duro a los vileros para detenerlos, pero sin tino para conseguir los puntos. Final del partido y el marcador se detuvo en 60 a 0. Buen resultado para los de la Marina Baixa que consigue irse a estas mini vacaciones como líder de liga a cinco puntos de sus dos perseguidores. 120 personas participaron el 22 de diciembre lunes por la tarde en el Salón Social El Sirer, en la fiesta de Navidad de la Tercera Edad de la Nucía, organizada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Nucía y la Concejalía de la Tercera Edad. Durante la fiesta se sorteó una cesta entre los asistentes y se rindió un pequeño homenaje a los 20 voluntarios de la Tercera Edad, personas solidarias que realizan un trabajo oscuro y altruista durante todo el año. María Teresa García Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Nucía, Bernabecano, alcalde de la localidad, y Beatriz Pérez Hickman, concejala de la Tercera Edad, participaron en el reconocimiento a los voluntarios de la Tercera Edad y felicitaron las fiestas a toda la Tercera Edad Nuciera. La fiesta contó con merienda, música en vivo, sorteos, baile y mucha diversión. La Concejalía de la Tercera Edad sorteó una cesta de forma gratuita entre todos los asistentes y la ganadora fue Irene Martínez. El pasado sábado día 20 de diciembre por la tarde el auditorio de la Mediterránea de La Nucía acogió el Concert de Nadal de la Unión Musical de La Nucía en el que participaron la banda Llove de la Unión Musical, los coros infantiles escolares y el grupo de flautas del Instituto de Enseñanza Secundaria La Nucía. Este concierto, a beneficio de la Unión Musical de la Nucía, fue un lleno total del Auditori, el decimotercero del 2014. Por sexto año, en el concierto de Navidad de la Unión Musical de la Nucía, participaron las corales de voces blancas de los centros educativos nucieros San Rafael y Muixara, junto a la Banda Juvenil de la Nucía y el Grupo de Flautas del Instituto de la Nucía. Dirigidos por Jaume Asensi, director de la Banda Juvenil, interpretaron un amplio repertorio con música navideña y de bandas sonoras de cine. El concierto fue presentado por alumnos del Colegio San Rafael, del Colegio Muchara, y del Instituto de la Nucía. En la primera parte solo intervino la banda juvenil que interpretó las piezas Educando de Bene de José Aparicio Peiró, Segreyes, Paso doble día enero de José Pérez Villaplana, Gonna fly now de la película Rocky de Bill Conti, María de Wet Side Story de Leonard Bernstein, La Bella y la Bestia, que forma parte de la banda sonora de la película de Alan Minen, El Rey León, una selección de la banda sonora de Elton John y de Hans Zimmer. En la segunda parte la banda juvenil junto al grupo de flautas del Instituto de la Nucía tocó Moonlight Shadow de Mike Oldfield, Memory del musical Cats de Alfred Joy Weber o Son Doar de Beito Romero. En la tercera parte del concierto la banda juvenil junto con el coro de voces blancas de los colegios Muishara y San Rafael de la lucía, interpretaron villancicos y canciones de Navidad. Los arreglos para banda de los villancicos del concierto fueron a cargo del maestro Ramón Llorente, director de la banda de la Unión Musical La Nucía. El alcalde de Finestrat, el popular honorato Algado, anunció su intención de no presentarse a las próximas elecciones municipales. Algado realizó este anuncio durante el tradicional encuentro navideño con los periodistas, en el que hizo un balance del 2014 y explicó que tras ocho años en el cargo su tiempo se había cumplido y el periodo de servicio a los ciudadanos no debía prolongarse más. Tras el anuncio de Algado, cobra fuerza como su posible sucesor el actual portavoz del gobierno local, Juan Francisco Pérez. Algado llegó a la alcaldía en el 2007, después de 28 años de gobiernos del PSPV-PSOE, y tanto en los comicios de ese año como en el 2011 el PP obtuvo mayoría absoluta. A pesar de los objetivos cumplidos, no todo han sido buenas noticias durante su mandato, ya que Algado está imputado en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Benidorm en relación a la riada que el 21 de octubre del 2011 afectó al barranco de la Cala, en el que se instalaba el mercadillo municipal y en la que falleció un matrimonio británico. Por otra parte, el alcalde aprovechó el acto para realizar otros anuncios, como la futura reurbanización de la avenida Marina Baixa de La Cala y la aprobación en 2015 del Plan General de Ordenación Urbana, que, según indicó en un comunicado, va a marcar el procedimiento del municipio. Otra novedad será la apertura del centro de asociaciones en el edificio del antiguo cine, que serviría como punto de encuentro para las entidades locales. Para Honorato Algado este año 2014 ha sido el de la participación, puesto que se han realizado diferentes talleres con la ciudadanía para escuchar sus opiniones sobre la redacción del plan general. Se han desarrollado también reuniones con el empresariado local para el estudio del plan de mejora empresarial y se han mantenido encuentros periódicos con las comunidades de vecinos para mejorar la escena urbana. El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa se reúne para aprobar, entre otras cosas, el presupuesto para el año 2015, en el que se contempla una reserva de dinero para comprar agua del Taibilla, Porque si la naturaleza no lo remedia, el 2015 seguirá marcado por la sequía y hará falta recurrir a aportes de agua externos para poder asegurar el abastecimiento y el riego durante los próximos 12 meses, ya que los recursos actuales solo dan para cubrir como mucho hasta mediados de año. En principio, el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa calcula que si 2015 sigue la tónica del año que ahora acaba, serán necesarios 5 hectómetros cúbicos de aportaciones exteriores para garantizar el abastecimiento y el riego de toda la comarca. Y esa compra de agua repercutirá, lógicamente, en un incremento significativo de la tasa. A esta situación se llega después de que la Marina Baixa haya entrado recientemente en estado de alerta por sequía por la falta de lluvias. Y es que, según un informe del propio consorcio, los registros de los que se dispone desde 1951 señalan que 2014 ha sido uno de los años más secos junto a 1983. De hecho, las lluvias registradas en los pluviómetros del Algar, Guadalest, Amadorio y Tárbena, hasta comienzos de diciembre, están muy por debajo de las contabilizadas de media en los últimos 10 años, con porcentajes que van desde el 23,59% al 40,18%. Esto ha provocado que a lo largo del año las reservas de los pantanos y de los acuíferos hayan ido bajando y bajando, porque sin precipitaciones también los campos de la Marina Baixa han necesitado más agua que otros años más lluviosos para asegurar sus cosechas. Eso sí, las tres comunidades de regantes de la comarca que toman aguas de las depuradoras de Benidorm, la Vila Llollosa y Altea han sido muy eficientes a la hora de aprovechar el agua. Las lluvias del último fin de semana de noviembre han supuesto un cierto respiro porque han mejorado ligeramente las reservas superficiales del agua, es decir, el estado de los dos embalses de la comarca en sus niveles mínimos en más de una década. Y es que estas precipitaciones han disminuido sobre todo la demanda en el riego y también la de abastecimiento, ya que en estas fechas la población flotante de la comarca se reduce de forma importante. Ese ligero alivio también ha llegado a las aguas subterráneas, que han recuperado algo sus niveles por la entrada de unos 600.000 metros cúbicos de agua a los acuíferos de Beniarda, Polop, Aitana Sur y Algar. Fins ací la nostra cita amb la informació. Si volen continuar informats, els deixem tot seguit amb l'informatiu general de 12 Televisió de la nostra emissió general. Gràcies per la seva atenció. Bon Nadal, amics.